5 años, una estrella. La Boquita te invita a celebrar su 5º aniversario con el concierto de... ¿Dónde está mi gente? J Balvin. Mega Palenque de Villa de Álvarez, 1 de septiembre 2018, 9 de la noche. 5º aniversario de La Boquita. Venta de boletos en La Boquita, Plaza San Fernando y en TicketOne.mx. J Balvin. No tienen igualdad de ideales, o sea, la esencia del PRD era muy parecida tal vez a la de Morena, pero el PRD cada vez pues, se fue desviando de su esencia y ahora hace alianzas con el PAN, que son ideales completamente distintos. Ahí es donde uno no entiende las alianzas, el negro, ¿verdad? No sale importada las alianzas. Sí. Que solo me recogieron una unidad. Yo también recogí una patrulla. Es que pagaron una multa de 2,300 pesos y nos liberaron la mujer. ¿Y ellos cuánto cobraron del carro? No, fíjate que no les cobraron. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Lo que llega se entrega y lo que nosotros hemos hecho es notificárselo y ser muy transparente para que también planeen. Ellos traen un programa. Pero lo que tiene que hacer cualquier gobernante es que su equipo no sea el equipo de cuates. Que llegues al gobierno, como llegan muchos, a darle chamba a sus amigos. Lo mismo que la ciudadano siente cuando vamos al Congreso, que a mí me ha tocado saludar a mi Juan Ramón, y que vas y no hayas al diputado, a veces no hayas ni a la secretaria. La vez pasada nosotros abrimos las puertas del partido, invitamos a 3 compañeros de otras fuerzas políticas, y lamentablemente en cuanto sintieron el calor, la billetera del gobierno que las convicciones de cambiar el Estado, entonces... Primero que nada, agradecerles, Jesús, a ti y a Juan Ramón, que nos inviten. Estamos encantados de estar aquí con ustedes. Y agradecerle a la gente. Primero le quiero agradecer a la gente que ayer haya salido a votar. ¿Ahí se acabó? No. La primera parte. Hay una segunda para... ¿Las malas no me las pasaste o no? No. Ahí vamos a contestar las malas, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿cómo no? Aquí tenemos el... ¿Te brincaste? No, a ver, no, estaba por llegar, ¿eh? Me sirve de entrenamiento para que vea. De una vez. Muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital. Qué gusto nos acompañe hoy en Perchero. Nos da muchísimo gusto que usted tenga junto con nosotros pues alguna participación. Hoy tenemos de invitado al secretario de Educación, Jaime Flores Merlo. Ya lo conoce usted y si no, pues aquí lo está viendo, para que si hay alguna situación en particular que usted quisiera comentarnos y sobre todo que pudiera tener una respuesta, pues justamente él es la persona indicada. Jaime, gracias, muy buenas tardes y pues empecemos. Muchísimas gracias, maestro Jesús Murguía, gracias al equipo y aprovecho este espacio para enviar un saludo a todo el auditorio, al amplio auditorio de Perchero, y sobre todo a la sociedad colimense. Muchas gracias por la invitación. Pues Jaime, ya empezó el ciclo escolar, se acabaron las vacaciones, los primeros días de llanto de los primeros niños que van por primera vez a las escuelas, la emoción de los más grandecitos porque regresaron, los amigos, el abrazo. ¿Cómo está en este momento? Ya fue lunes, martes, hoy miércoles, ¿cómo está ya caminando el ciclo educativo? Primero quiero decirte, Jesús, que estos 3 días nos han servido para llevar un seguimiento muy puntual de cómo arrancó el ciclo escolar. Quiero decirte con gran satisfacción que los maestros estuvieron puntuales en las aulas. No tuvimos reporte de que haya faltado un maestro. Bueno, sí faltó uno de artísticas en el municipio de Tecomán porque estuvo gestionando lo de una permuta que no se le concretó y que no se logró, pero ya lo estamos trabajando. Pero el 100% de los maestros de preescolar, primaria y secundaria, el 100% de los directivos escolares estuvieron el primer día de clases recibiendo a los niños y a los padres de familia para iniciar el ciclo escolar sin contratiempos. Quiero decirte, Jesús, que esto no es fortuito, es parte de una planeación. Deberás recordar que tuvimos 2 semanas intensas antes del día 20 de capacitación. Del 6 al 10 de agosto tuvimos una capacitación muy intensa con todos los maestros, los directores, los supervisores, analizando los materiales del nuevo modelo educativo. Toda una semana donde se generó un espacio de análisis, de discusión, ya con los materiales que vamos a trabajar en presencia, los libros para el maestro, los programas y los materiales,
y fue una semana muy productiva que nos permitió intercambiar opiniones y experiencias para ver cómo íbamos a empezar el ciclo escolar. Y la segunda semana nos permitió también, del 13 al 17, nos permitió trabajar la ruta de mejora. Ya cada directivo con su colectivo escolar analiza la problemática, ve cuáles son los temas que van a abordar, trazan su ruta de mejora y se preparan con éxito para que el lunes 20 arrancáramos en esas condiciones. A 3 días, Chuy, de que inició el ciclo escolar, no hemos recibido un solo reporte de que haya faltado un maestro a atender su grupo, y en aquellos casos donde se nos está reportando que la matrícula ha incrementado, estamos preparados para, si las condiciones y el número de alumnos lo permiten, poder enviar un maestro y atender el servicio. Estás hablando de todo el estado, los 10 municipios, todas las preescolares, primarias y secundarias. Efectivamente. Y quiero hacer una precisión. Yo me estoy refiriendo al total de maestros que tenemos contratados para iniciar el ciclo escolar. ¿Qué son? Que son exactamente 7,542 maestros, que están distribuidas en 936 escuelas. Y que recibimos a 128,698 alumnos. Pero te quiero comentar algo. Aparte de los maestros, que para poderlos tener a tiempo tuvimos que haber hecho un ajuste de personal, tuvimos que haber hecho los cambios de adscripción de los maestros y tuvimos que haber contratado a los nuevos maestros, a los que por mérito propio se ganaron una plaza. Todo esto lo hicimos en el mes de julio, coordinados con el sindicato, con las secciones 6 y 39 del CENTE, que como garantes defensores de los derechos de los trabajadores de la educación, estuvieron atentos a que esos procesos se realizaran. Eso nos permitió poder tener las órdenes de comisión a tiempo para que los maestros se presentaran. También dentro de este proyecto construimos escuelas nuevas y aulas nuevas. Aquí sí quiero reconocer que tuvimos un retraso en 6 aulas. De 21 aulas que programamos, solo en 6 no se lograron concluir al 100%. Sin embargo, en coordinación con el INCOIFED, con el Instituto Colimense de Infraestructura Educativa, en coordinación con los directores de las escuelas, previmos cómo solucionar ese pequeño problema para que no se interrumpiera el servicio. Y hemos encontrado muy buena respuesta. Tuvimos una preocupación muy, muy clara y sobre todo justa de los padres de familia de Minatitlán, porque el contratista se comprometió a tener 2 aulas en Escuela Jesús Mancilla, el día 20 listas para arrancar. Claro. Y no estuvieron concluidas, porque redujo el personal, en lugar de tener 6 trabajadores, tenía 2, y no alcanzaron a terminarla, y los padres se molestaron. Nosotros el día de ayer estuvimos ahí presentes, en mi representación estuvo el director de planeación, estuvo el director del INCOIFED, platicaron con los padres de familia, y se estableció un compromiso serio. Hoy tenemos muchísima gente trabajando ahí, porque el compromiso es que este fin de semana estén concluidas las aulas. En las otras, donde nos hicieron falta terminarlas, el propio instituto está previendo condiciones de seguridad primero para que el servicio no se interrumpa. Se están rentando toldos donde se requieran, se están analizando y se están acondicionando los patios cívicos techados, pero solo son en 3 escuelas. Y en 2 de ellas tenemos espacios sin condiciones para trabajar sin ningún contratiempo. Entonces, yo te pudiera comentar de manera muy general que en esos 3 días... el arranque fue con éxito. Son pocas las quejas que hemos tenido, porque sí hemos tenido. En algunos casos hay confusión en algunas escuelas de una información que yo di. Yo hice un comentario en el sentido de que en aquellas escuelas, sobre todo de comunidades rurales, donde la matrícula va a la baja, hemos permitido un mínimo de 16 alumnos para poder sostener un maestro. La norma a nivel nacional nos dice que deben ser 20. Nosotros las hemos bajado a 16. Pero hay condiciones donde la matrícula nos baja a 7 o a 8 o a 9. Y ya no es posible. Entonces aquí hay un convenio de que en esos casos las escuelas pasan a CONAFE, se sigue prestando el servicio, pero ya no lo hacemos con un maestro federalizado. ¿Cuál es la confusión que se generó, Jesús? Que cuando yo dije que se requería un mínimo de 16 niños para sostener un maestro en una comunidad rural, se entendió que entonces todas las escuelas del estado pueden tener grupos de 16 niños. Excelente. Lo cual se me hace a mí una situación muy complicada, porque en primer lugar no tendríamos maestros para atender tantas cantidades de grupos que se puedan formar.
Imagínate una escuela que tiene 52 niños y que trabaja con un grupo de 27 y de 25, me hace 3 de 16, pues ¿de dónde voy a sacar los recursos? Entonces, yo quiero mandar un mensaje a mis compañeros maestros para decir que efectivamente nosotros estamos en condiciones de atender la necesidad del servicio donde se justifique de acuerdo a la norma, y ese requerimiento de un mínimo de 16 niños aplica para poder sostener un maestro en una comunidad rural, incluso en una colonia marginada, de turnos vespertinos, pero no para hacer todos los grupos de 16, porque lo comento, ni los colegios privados tienen una educación tan personalizada como esa que se pretende mencionar. Muy complicado. Juan Ramón Negrete Jiménez ya está con nosotros. Gracias, Ramón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A mi buen compañero y amigo. Pues Juan Ramón, ya está el secretario arrancado y sí, ¿verdad? ¿Qué nos dicen los seguidores en este momento? Sí, mira, primero déjame presentarle a quien está haciendo esa transmisión. Tenemos aquí a Marta Estrada, Lea Ponce, a Anjas Chantal Garibay, Jessica Palacios, Josep Corona, Margarita Martínez, Oscar Pinto de la Mora, Brenda Esm, Arreguín, Ochoa, Julio César, Mayis Cabrera Lozano, Víctor Villanueva, Francisco Padilla. Igual que Fara Rogu, todos ellos están siguiendo esta transmisión. Entre las preguntas que tenemos aquí de nuestros seguidores, Lulú Torres le dice que adelante, Roxy Cruz también, igual que Cuquita Llamas. Juan Morales dice, le envié un mensaje, ¿esto es válido? No sé. ¿Cómo? Si envió un mensaje. Dice, le envié un mensaje, ¿esto es válido? Seguramente. No sé, seguramente, no sé si nos puedes explicar un poquito más. Dinora Brizola te dice que adelante, y dice, ¿en qué número de prelación van para la asignación de bases del nivel primaria? Espero tener respuesta a mi pregunta. Me ganó, precisamente es lo que yo te iba a preguntar, ¿cómo fue en esta ocasión el avance de los egresados del ICENCO? Fue muy importante, estamos en la primera etapa. Sí. Cuando arranca el ciclo escolar se ofertan las plazas que están disponibles y que están completamente liberadas y que no es la totalidad de las plazas que se van a ofertar. Este tipo de plazas tienen vigencia la lista de prelación durante todo un año. Uh-huh. Y lo que pueden hacer los maestros es ponerse en contacto con el servicio profesional docente, ahí en la Secretaría de Educación, o con el propio nivel de primarias. Porque viene una segunda etapa en el mes de octubre, cuando se presentan las prejubilaciones. Es correcto. Los maestros escogemos generalmente el mes de octubre para meter nuestra licencia prejubilatoria y nos retiramos del grupo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad educativa? Cubrir esos espacios, y lo hacemos de una manera temporal de octubre a diciembre. Ahí seguimos estrictamente la lista de prelación. En enero que se liberan esas plazas, se entregan ya de manera definitiva y hay una lista de prelación que se respeta. Este tipo de plazas se entrega en un evento público, notariado y con presencia de observadores, de la presencia del INE, con un notario público, con los representantes de la organización sindical de las dos secciones y la autoridad educativa. Entonces, yo lo que les pido a mis compañeros de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, que se pongan en contacto con el servicio profesional docente y ahí les van a decir cuál es el número de lista de prelación. En este momento yo te mentiría si te lo digo porque sí, no lo tenemos. Entregamos ya las plazas iniciales el 20 de julio, pero estamos ya en posibilidades de en octubre y posteriormente en enero de entregar más plazas. La ampliación. Definitivamente. Y que no olvidemos a todos los maestros que hicieron examen de posición, su lista de prelación tiene vigencia de un año. Sí, hasta mayo del 2019 termina la vigencia y aplica los resultados del nuevo examen que se aplica en el mes de ¿Cuándo se aplicó el examen? En el mes de mayo. Mayo. Así bueno, es. Pues estaré pendiente tanto de la lista de prelación como para quien quiere y no fue a hacer el examen, pues estar pendiente en mayo. Definitivamente. Del 2019. A ver, la convocatoria sale desde marzo y abril. Uh-huh. La convocatoria la publica la página de la Secretaría de Educación Pública Federal. Ahí se tienen que inscribir, tienen que imprimir su número de folio de registro y con eso presentarse en la autoridad educativa local para presentar sus documentos. Uh-huh. Eso es en marzo y abril. En mayo se hace el examen. Uh-huh. Y en julio se dan resultados. Aclarado esto, porque quien hizo el examen en esta ocasión, que no alcanza en este espacio, en la lista de prelación, no alcanza, tiene que volver a hacer el examen nuevamente y todo el procedimiento. Definitivamente. A ver, Juan Ramón. Sí, Mayis Cabrera Lozano dice, saludos, maestro Jaime, excelente labor la que está haciendo.
Verónica Palomares Lázaro, muchas felicidades, secretario, por su trabajo. Anabel Sotomayor Parra, les aplausos. Víctor Villanueva dice, saludos a los conductores y a la producción, atento a la entrevista.net. Gracias. Gracias, amigo. Víctor. Wilbert Antonio Magallón García, saludos. Maestro Jaime, felicitaciones por su trabajo al frente de la Secretaría de Educación. Oscar Pinto de la Mora, saludos al maestro Jaime Flores Merlo, un hombre que conoce plenamente el sistema educativo estatal y de gran sensibilidad política para resolver los problemas en materia educativa. Muchas gracias, Oscar. José Zamora García, saludos al maestro Jaime Flores Merlo, siempre atento a la educación y felicidades por la gran labor que ha hecho a favor de la educación. Dinora Brizuela, ¿y el mío? ¿Y el de ella? Pues no sé. ¿Qué sabes tú? No sé, ¿sabes tú de eso? No. Yo acabo de llegar también y tú también, así que bien. Si nos amplían la pregunta. Bueno, no sé si se trata de los pases de Cinemex, vamos a sortear uno sí, en vamos un a momento sortear más. Uno. Si se trata de eso, en un momento más aquí el secretario nos va a hacer favor de preguntarle algo y con mucho gusto lo vamos a entregar. Pero todavía no lo sorteamos. Todavía no, ¿eh? Todavía no. Digo, si se refiere a eso, ¿verdad? No, y ese pase de Cinemex, ¿eh? No es plaza. Aclaremos. Jaime Ortiz está siguiendo esta transmisión igual que la maestra Claudia Angélica Alcaraz, un saludo Claudia. Paula Sánchez dice, información sobre K1 a docentes destacados en la evaluación de desempeño. Sí, son los incentivos que los maestros tienen de programas anteriores como carrera magisterial y que eso los conservan. Uh-huh. Independientemente de que el programa de carrera magisterial y de incentivos haya desaparecido, estos se siguen conservando, el maestro los tiene en su propiedad, vamos a decirlo así, y no hay ningún problema. Simplemente cambiaron con un dígito y un número, pero son incentivos que se conservan y se tienen, y que ningún problema para ellos. Ahora, si a usted ya no le llega... Directamente al servicio profesional docente y con el nivel correspondiente. Tú y yo sabemos dónde está, pero ¿y quién nos ve? En la Secretaría de Educación está el departamento de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente a cargo del maestro Enrique Jiménez Palencia. Y ahí mismo, en Gonzalo de Sandoval, en la Secretaría de Educación, están los niveles preescolar, primaria, secundaria. Incluso, si quieren hacerlo vía telefónica, al 6-16-20 y de ahí los comunican directamente al departamento que requiera. Facilito. Bien. Damos la bienvenida también al diputado Nicolás Contreras Cortés, está dando sus mañitas para seguir esa transmisión porque todavía está en sesión. ¿Ah, sí? Ha de estar en una de esas aburridos hablando. Está bien, no, tú, síguele. Cargaditas el día de hoy. Claudia Angélica Alcaraz, saludos a Jaime Flores, un excelente profesional de la educación, mi respeto y admiración siempre. Gracias. Dinora Brizuela, el procedimiento lo sé, solo pregunté número. No se enoje. Anabel Sotomayor Parra, felicidades maestro. Enrique González, saludos maestro Jaime Flores. Dinora Brizuela, mi hijo es número 150 y no le han dado interinato, pero el 400 y fracción ya tiene interinato. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí, hay que precisar algunos detalles. Las escuelas tienen que iniciar sus servicios desde el primer día de clase y en algunos casos hay compañeros maestros que han venido trabajando por contrato desde hace varios años porque han resultado idóneos en su examen de oposición, y como un contrato no es una plaza definitiva, no es una entrega que le vaya a dar al trabajador un seguimiento o una responsabilidad ya definitiva, se le puede entregar a cualquier persona, y lo que hemos hecho para garantizar el servicio a muchos de ellos que nos han confirmado que resultaron idóneos y que han venido trabajando durante 4 o 5 años, darles continuidad en su contrato. Pero ¿qué estamos haciendo también con los que están cerca de prelación? Ahora que se van a dar los movimientos de prejubilación, vamos a continuar dándole respuesta a los que están más cerca de lista de prelación que pueden alcanzar una plaza. O sea, para todos no vamos a tener oportunidad. No. Son más de 900 los que hicieron examen de oposición y obviamente cuando mucho tenemos 150 plazas definitivas y 160 o 200 contratos. Entonces, quien está trabajando por contrato para nosotros, el único requisito es que nos demuestre que resultó idóneo y que ya se ha venido desempeñando dentro del servicio. Para los que son de nuevo ingreso y que quedaron idóneos dentro de los porcentajes que se acercan para entrega de plazas, nosotros les pedimos que estén atentos porque hay la indicación en la Subdirección de Educación Primarias de darle también prioridad a los que están en los puntajes más cercanos a los de entrega de plazas. Bueno, Juan Ramón. Sí, Álvaro Castellanos pregunta aquí, ¿cuándo asignarán horas a los maestros del examen de desempeño? Sí,
Paola Sánchez. La próxima semana, perdón, la próxima semana estamos en posibilidades ya de tener los resultados para entregar las horas de desempeño. Va a ser un evento público, general. Ya tenemos los resultados del servicio profesional docente y lo haremos dentro de una semana posiblemente. Incluso pudiera ser, todavía no está confirmado, pero pudiera ser en presencia del secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, y el gobernador del estado. Estamos preparando para que sea un evento donde, además de entregarse nombramientos definitivos, se entreguen también códigos de base y también se vea lo de las horas adicionales. Bueno, ya lo escuchó usted, ¿el lunes? Todavía no tenemos fecha. Estamos en cuestión nada más de que se empaten las agendas, claro, del gobernador y del secretario de Educación para que puedan hacer una gira por el estado de Colima. Bueno, Silvia Díaz está haciendo esta transmisión. Denise Escamilla Cisneros dice, salí de esta calle con buena puntuación. ¿Cuándo se dará lo del K1? Fui evaluada en 2017, saludos cordiales. Ahí ya pedirle que se presente inmediatamente con el maestro Enrique Jiménez Palencia para que le dé la información pertinente y se le hagan los ajustes necesarios. Bien, ya escuchó Denise, entonces acérquese por favor. Alma Rosa López Pérez, saludos maestro Jaime. El que tenemos es ahorita. Jaime, no podemos escapar la situación actual. Acaba de darse declaraciones de parte de quien fue lideresa del magisterio, el Esther Gordillo Lozano, en torno a que, pues ella lo dijo muy claro, la reforma educativa se derrumbó. Más tarde, a las 3 de la tarde, se reúne el presidente electo, López Obrador, con el presidente constitucional, Enrique Peña Nieto. Y ahí, en esa reunión, contestando preguntas y respuestas del reportero, fue muy claro la pregunta que le hicieron. ¿Qué va a pasar con la reforma educativa? López Obrador dijo muy claro, se cancela, punto. La pregunta aquí es, que me imagino los profesores la deben de tener, ¿qué va a pasar con todo este asunto? Reforma educativa, modelo educativo, libros nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Buena pregunta, Jesús. Pues sí. Creo yo que desde 1921 que se creó la Secretaría de Educación Pública, en toda esa trayectoria ha habido reformas, cambios, modernización, y en 2013 se aprobó la reforma educativa que está actualmente vigente. Se aprobó por el Congreso de la Unión, se modificó la Constitución y se aprobó en la mayoría de los congresos locales. Una vez que se aprobó la reforma educativa en 2013, inmediatamente se aprobaron sus leyes secundarias, que fue la modificación a la Ley General de Educación, la creación del Instituto Nacional para la Evaluación y la Ley del Servicio Profesional Docente. Una vez aprobadas las leyes secundarias de la reforma educativa, y estamos hablando todavía de 2013, surgen los grandes temas de la reforma educativa, como fue escuelas de tiempo completo, como fue el CIGED, como fue escuelas al 100, como fue el programa de la autonomía curricular, y grandes temas como el censo de maestros alumnos de educación básica, que permitió conocer realmente cuántas escuelas y cuántos alumnos hay, pero también fue la centralización de la nómina, el FONE. Eso fue en 2013. En los primeros meses de 2014, después de haber analizado ya estos grandes temas, la pregunta obligada fue, ¿y el sistema educativo qué? Entonces, surge el gran reto de reorientar el sistema educativo, los planes y programas, la currícula. Y se convoca entonces a una cruzada nacional que invitaron por parte de la Secretaría de Educación Pública a todos los expertos en educación, a los catedráticos, a los maestros, al sindicato, a la sociedad civil, a los maestros y padres de familia, a que virtieran sus opiniones. 18 foros regionales se realizaron, 6 de educación básica, 6 de educación media superior y 6 de educación normal. Participaron, Jesús y Juan Ramón, más de 28 mil personas dando opiniones y comentarios. Se recibieron más de 15 mil propuestas durante 2 años. En 2016 ya se lanza lo que es el nuevo modelo educativo, que se sustenta en la reorientación y reforma del sistema educativo. Y se hace a través de 5 grandes ejes. El primero de ellos, el planteamiento curricular, que tiene que ver con la modificación de los planes de estudio. El segundo, la escuela al centro, donde se ubica que la educación nace ahí, precisamente en las aulas, donde los maestros y los niños conjugan esa unidad
y logran sus propósitos. El tercero es la profesionalización docente, que contempla desde la formación inicial de los maestros. El cuarto tiene que ver con equidad, y sobre todo el quinto, que tiene que ver con gobernanza. Esos cinco grandes ejes le dan una reorientación a la educación del país y se empiezan a trabajar desde el 2016, 2 años, Jesús, 2017 y 2018, preparando planes y programas, preparando materiales, capacitando a los maestros y a las nuevas autoridades. Todo un esfuerzo que hoy se pone en práctica a partir del 20 de agosto, que entra el nuevo modelo educativo. El modelo educativo está considerado para aplicarse en 2 fases. La primera fase ya arrancó y es únicamente para preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria. Los demás grados y grupos trabajarán con el esquema del programa anterior. Pero el próximo año, así está contemplado actualmente, deberá arrancar la segunda fase con todos los demás grados. Pero aquí es la pregunta: ¿qué pasa si la reforma educativa ya no continúa? Primero, se tendrá que modificarse la Constitución. Sí, claro. Tendrá que emitirse una modificación que se tendrá que ser aprobada a nivel nacional, y no tengo ninguna duda que así será. Pero yo creo que es importante que se valore el esfuerzo de tantísima gente que participó en este proyecto de una reforma educativa y de un modelo educativo. La reforma educativa tiene bondades y tiene cuestionamientos, y uno de ellos, el mucho que ha sido más cuestionado, es la evaluación. Sí. Y yo quisiera precisar aquí, Jesús, los maestros de México y en particular los maestros de Colima nos hemos venido evaluando desde hace muchos años, ¿te consta a ti? Totalmente. Y lo hacíamos de manera voluntaria, sí. Y nos evaluaban a nosotros y también a los niños para ver resultados, y esos resultados se conjugaban y nos daban un resultado que se reflejaba en un nivel de carrera magisterial y en un apoyo económico. En Colima más del 75% de maestros nos evaluamos y estábamos en diferentes niveles de carrera magisterial. Sí. Yo creo que ahí es algo muy importante, que la evaluación no es el problema. El problema fue un detallito que se le puso ahí, que fue la palabra permanencia. Si no resultas idóneo, tienes que evaluarte 3 veces, y si a la tercera vez no resultas idóneo, te separas del servicio. Yo creo que eso fue lo que motivó la gran inconformidad a nivel nacional. Pero yo he visto los comentarios que ha vertido el virtual presidente de la República y quien fungiría como secretario de Educación, y dice que efectivamente la evaluación debe continuar, habrá que hacerse algunas modificaciones, que se hará una gran consulta nacional para modificar la reforma. No he escuchado yo que se va a derogar por completo, que se va a quitar. Entonces, ¿con qué elementos vamos a trabajar, Jesús? Yo creo que tendrá que sí modificarse, tendrá que hacerse algunas adecuaciones, y algo muy importante, Jesús, si esas adecuaciones y esas modificaciones vienen desde la rectoría principal de la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas locales estamos obligadas a cumplir. Claro. Obviamente tendrá que haber una explicación hacia los maestros de qué modificaciones se van a hacer, y cómo se van a enfrentar los retos. Por lo pronto, ahorita, como la reforma está vigente, como el modelo está vigente, las autoridades educativas y el propio gobierno de la República lo ha dicho, deberemos continuar hasta el último día. Esperaremos entonces cuál va a ser la decisión que se va a tomar por parte de la Secretaría de Educación Pública. Habrán de dar la información suficiente, la capacitación pertinente, y ver en cuánto tiempo se estarán haciendo nuevos materiales, nuevos programas, o cuál será el modelo educativo que tendrá que presentarse con la nueva autoridad. Entonces, yo creo que es una gran expectativa, pero yo sí quisiera ponderar que es el esfuerzo de muchísima gente y que hay cosas muy valiosas. Yo, por ejemplo, digo, ¿cuándo se había visto que las plazas a los maestros de nuevo ingreso se entregaran mediante un estricto orden de prelación de acuerdo a un resultado de un examen y que por mérito propio se la ganara? Eso le da garantía y certeza a que los maestros que están contratados son los mejores que en su momento obtuvieron un resultado, y yo creo que eso debe ponderarse en las nuevas disposiciones. Los planes y programas, Jesús, hoy la Secretaría de Educación con el nuevo modelo educativo le está dando un toque humanista. Está buscando ya no solamente que la educación contemple la cuestión regional,
le está dando más todavía, le está dando autonomía directa a la escuela, para que la escuela en un marco de trabajo y colegiado decida cuál es la problemática que tiene que afrontar y hacer las adecuaciones pertinentes a través de la autonomía curricular. Son cosas muy importantes, Chuy, que deben valorarse, y yo coincido, y el mismo presidente de la República lo ha dicho, de que las cosas positivas deben conservarse y las que no, pues deben modificarse. Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros seguidores. Bien. Margarita Lisette Lepe Hernández dice que nos brincamos su pregunta, no nos llegó, pero qué bueno que la vuelve a hacer aquí. Dice, ¿habrá paquetes escolares? Sí. ¿Me permites, Jesús? Adelante. Este es una excelente oportunidad para informarles a los padres de familia y a la sociedad en general que este es un programa que tiene el gobierno del estado de Colima y que es un compromiso del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. Este año, como todos los años anteriores, habremos de entregar los paquetes de útiles escolares. Estamos esperando solamente el resultado de una licitación nacional para poderlos tener ya en entrega. Segundo, habremos de entregar los materiales didácticos para los niños de preescolar y para las maestras de preescolar. Habremos de entregar también los uniformes escolares, los libros de texto gratuito que ya se entregaron y unos libros adicionales que vamos a entregar con recursos del gobierno del estado que van a venir a fortalecer la práctica. Entonces, sí se estarán entregando los útiles escolares, sí se estarán entregando los materiales didácticos y sí se estarán entregando también los uniformes escolares. Pronto. Sí, definitivamente. Pronto. Los uniformes el próximo lunes ya los estaremos entregando. Bien. María Félix Hernández nos deja aquí caritas felices. Anabel Sotomayor Parra dice orgullosamente, Cente 39. Carlos Calvario, ¿ya cancelaron los exámenes para maestros de la reforma educativa o van a seguir? Yo creo que se refiere, Jaime, al tema que hoy saca la sección 6 del Cente. Sí. En el asunto de que si ya van a cancelar la reforma, si se va a derrumbar todo esto, ¿qué necesidad hay de que se evalúen? Eso dice, pide la sección 6 para sus representados, que los que van a ir a la evaluación, pues que no vayan. ¿Qué es? Va dirigido a ti. Sí. Al gobernador, ¿no? Nosotros, el gobernador y a los dos. Quiero comentarles, y yo creo que es importante que se haga del conocimiento general, la organización sindical detecta esa incertidumbre. Exacto. Que se presenta ante el cambio de la administración. Pero hay un proceso que ya está validado, donde hay más de 1,000 maestros que están seleccionados para evaluarse y que hay un proceso que se debe seguir en estos meses, antes de que termine el gobierno de la República. Sin embargo, yo creo que la organización sindical, tanto la sección 6 como la sección 39, garante de los derechos de los trabajadores, lanza oportunamente ese planteamiento, esa petición, que quienes tengan duda de evaluarse, no se les puede afectar. Nosotros ya les dimos respuesta a ese documento. Nosotros estamos haciendo la petición a quien sí lo debe autorizar, que es la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, y que por conducto nuestro les haremos de dar la información. Y yo creo que no va a haber ningún problema. Hay la comprensión de la Autoridad Educativa Federal, así lo hemos entendido, y de parte nuestra. Pero también vale la pena precisar que en el mismo documento la organización sindical dice que quienes de manera libre y voluntariamente deseen evaluarse, lo hagan y se les respete. ¿Por qué, Jesús? Porque de eso depende muchos beneficios. Que si tú los quieres tener, pues aprovecha la oportunidad que te dan. Así es. Y ese beneficio puede ser la promoción a un puesto de director o supervisor, o simplemente ganarte un estímulo económico de hasta el 33%, de acuerdo a un resultado. Entonces, si a mí me están ofreciendo la oportunidad de evaluarme, pues yo lo aprovecho. Yo ya, conmigo han ido varios maestros que me han dicho, oiga maestro, a mí no me toca, pero me puedo, apúntate, y puedes obtener el beneficio. Y los que por alguna razón no deseen evaluarse, que no quieran evaluarse, pues que hagan su solicitud. La organización sindical lo está haciendo y nosotros haremos la petición, haremos las indicaciones pertinentes a nivel nacional para que a ningún maestro se le vaya a ver afectado. Clarísimo. Bien. Jorge Ochoa Guzmán deja saludos, maestro Jaime. Muchas gracias, Jorge. Miguel Vladimir Rodríguez Aguirre está haciendo esta transmisión. Mario Alberto Robles dice saludos al profesor Jaime, una persona muy responsable y comprometido con la educación en el estado y un gran ser humano. Saludos, profesor. Gracias. De parte del místico del Ayuntamiento de la Villa. Saludos.
Macías. Y tenemos un pendientito con él, ¿eh? Ah, no bueno. Se me olvida. Ah, con razón. ¿Eh? Aplícale alguna llave. Ya lo reagendó, no te apures. Macías Gutiérrez está viendo esta transmisión. Marta Nélida Guerrero Contreras, felicidades por su trabajo y el de su esposa Mari Rubio, una gran mujer, trabajadora y maravillosa. Muchas gracias. Carlos Calvario, ¿es verdad que la reforma educativa que es administrativa, a los maestros se les renueva contrato cada 6 meses para no generar antigüedad? ¿Pudiera hacer un comentario? Sí, adelante. Sí. Miren, es un gran problema que tenemos en la Secretaría de Educación y más en el servicio administrativo y de intendencia. Desde 2011 hasta el 2018 hemos recibido solamente 6 plazas de trabajadores de apoyo y asistencia a la educación. Fíjense bien, ya son prácticamente 7 años. Y las escuelas han ido creciendo. Sí. Hemos ido construyendo más escuelas, hemos ido incrementando más grupos y no nos llega personal de apoyo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando un servicio se necesita? Prestarlo. Y como lo hemos estado prestando, se ha hecho con recursos del gobierno del estado, de gasto corriente, vía contrato. Porque no existe un techo financiero para poder otorgar una plaza federal. Nosotros nos lamenta mucho decir que a estos trabajadores, que muchos tienen ya antigüedad, Jesús, de más de 10 años por contrato, y que no se les ha podido dar una plaza de base porque no hay. Entonces, el servicio se requiere y la única forma de hacerlo es por contrato, y efectivamente, legalmente, los contratos tienen un inicio y tienen un término, por cuestiones de la misma ley. Entonces, nosotros lo hemos hecho en esos términos. Hemos respetado y hemos recontratado a quienes realmente se justifican en el servicio, y a quienes no se justifican en el servicio, sí les hemos dicho muchas gracias. ¿Cuáles casos son esos? Por ejemplo, cuando un maestro está comisionado, yo lo tengo trabajando, por ejemplo, en la Secretaría de Educación, y estoy pagando un contrato en escuela, ¿quién lo cubra? Si ese maestro decide regresar a su escuela, pues regresa a su trabajo, y quien lo estaba cubriendo por contrato, pues concluye, y es una pena pues no poder a veces ofrecerle una nueva responsabilidad por la cuestión de techos financieros. Pero sí, efectivamente, Juan Ramón, los contratos, generalmente nosotros tenemos 2 fechas de contratación, que es de enero a julio y de agosto a diciembre. Bien, ya escuchó usted, Carlos, entonces ahí está la respuesta. Mario Alberto Robles dice saludos a su esposa, la contadora Mari Rubio. Muchas gracias. Álvaro Castellanos dice, secretario, a mí me evaluaron en la materia de física elemental en secundaria y gané 12 horas. Me las asignaron en ceremonia en presencia del notario público en 2017, pero después me las retiraron que porque no tenía el perfil, siendo que yo ya lo había informado al Servicio Profesional Docente y a la Secretaría de Educación, y aún así me obligaron a evaluarme, pero no respetaron mi beneficio. ¿Qué puedo hacer? 2 cosas, y yo lo he dicho y lo repito aquí nuevamente. Cuando se comete un error de manera involuntaria, hay que reconocerlo y hay que corregirlo. Pero cuando se comete un error con dolo y mala fe, yo soy el primero en decir que debe denunciarse y castigarse. Yo lo que le invito aquí al compañero es que acuda a la instancia pertinente, que es el Servicio Profesional Docente, que presente una queja, que primero revise su caso, y segundo, que presente una queja si así lo amerita, y el recurso se le repone, el proceso se le repone, porque ese es el compromiso que tenemos tanto el sindicato como nosotros, buscar que las cosas se hagan con estricto apego a derecho. Entonces, si al maestro le asiste la razón, la indicación está muy clara, Juan Ramón, se le repone el proceso. Facilito. ¿Sí? ¿Ya escuchó, Álvaro? Entonces sí. Juan Ramón, yo sí. Nada más estoy viendo. ¿Te quieres ir al cine? Sí, ya me quiero. No, pero hay que soltarlo, ¿no? Bueno, porque ya estoy viendo mientras, que está cambiando. Mientras lo a ustedes, a ver, maestro. Ahorita les seguimos. Preguntar. Una pregunta. Facilita. Muy sencilla. Sí. Que ¿cuál hasta es? Yo sepa, ¿eh? Que hasta sí, yo sí, sepa. Sí. Que nos digan cuál es la gran innovación que este ciclo escolar 2018-2019 tiene para el sistema educativo mexicano y colimense. ¿Cuál es la gran novedad que vamos a encontrar en este ciclo escolar 2018-2019? ¿Más fácil o sí está bien? No, está. Primera persona que nos dé la respuesta se lleva su pase doble para que vaya a ver Cinemex, que tiene muy buenos estrenos. A ver, ¿qué más nos dice? Bien, Melina Rack dice, se repite esta rápida, paquetes escolares para los alumnos, claro que lo sí. Que ya respondió sí. Usted. Magali García dice, ¿por qué no iniciaron a tiempo las ETC? Escuelas de tiempo completo. Sí, miren, el programa de escuelas de tiempo completo es un programa federal sujeto a reglas de operación y requiere de una organización en cuanto a su planeación, en cuanto a su inscripción, pero algo muy importante,
un gran reto que Colima tiene y que gracias a las gestiones del gobernador lo hemos sacado adelante, es seguir manteniendo el servicio de los maestros de inglés. Y este es un proceso que con recursos del gobierno del estado, mejor dicho, por gestiones del gobierno del estado, lo hemos logrado que por tercera vez de manera consecutiva se dé la contratación de los maestros de inglés, no solo de aquí a diciembre, sino por todo el ciclo escolar. Eso nos permite hacer nosotros ciertas adecuaciones, ciertas contrataciones y ciertos requisitos que nos piden la Ciudad de México. Nosotros ya solicitamos la autorización y estos programas arrancan de manera formal a partir del 3 de septiembre. ¿Quiere decir que las escuelas de tiempo completo también se... Todas las escuelas ahorita están trabajando con un horario regular, las escuelas de horario ampliado y las de tiempo completo durante esas dos semanas, para trabajar con los materiales del nuevo modelo educativo, para realizar sus exámenes diagnósticos, para trabajar con los materiales y su planeación, uh-huh, pero sobre todo para esperar que nosotros les enviemos sus maestros de inglés para que empiecen a operar. Ya tenemos el convenio de los desayunos escolares con el DIF, ya tenemos 107 escuelas que van a estar dentro del programa de alimentos y listos para que el día 3 de septiembre arranquemos a toda mano. Perfecto. Sí, Juan Ramón. Bien, Magali García dice, ¿por qué? Es la de... la escuela de tiempo completo. Uh-huh. Yelila López, ¿cuándo se harán los paquetes escolares? Lo que comentaba. Sí, sí es. En breve ya los tendrán. Magali García dice, ¿para cuándo los dos libros que según el nuevo plan y programa se entregarán a los alumnos? Bueno, vamos a entregar los nuevos planes y programas, ya los tenemos en existencia, de acuerdo al modelo educativo. Pero nosotros vamos a entregar aquí a nivel local 4 libros. Uh-huh. Uno de ellos, el más importante, que lo vamos a entregar el próximo lunes junto con los uniformes escolares, es un libro que tiene nuevas técnicas de enseñanza y que se les va a entregar a todos los alumnos de secundaria. Es un libro que se llama Haciendo Fácil lo Difícil, que no lleva más que un enfoque, decirle al joven, decirle al niño de secundaria cómo aprender a aprender. Ahí, cuando esos libros, si tengo la oportunidad, les voy a obsequiar uno de ellos. Mínimo. Los maestros deben aprovechar ese instrumento valiosísimo para que no haya ningún problema con ellos. Excelente. Tenemos otros libros que además, ajá, se van a entregar y que tiene que ver uno con la cuestión de valores, otro con la cuestión de protección y seguridad en las escuelas y otro que tiene que ver con la cuestión de seguridad escolar. Eso son adicionales. Así es. Bueno, así es. Todos en este ciclo escolar, en educación básica, unos se entregan ahorita, en la próxima semana, y los otros, conforme los mismos proveedores nos los vayan entregando. De acuerdo. Bien. Imelda Noemí Pérez Ochoa dice: muy clara la respuesta. María Guadalupe García, saludos, secretario, un excelente trabajo. Sí, Imelda Aguilar. ¿Cuándo darán los nombramientos para ATP que se promocionaron? Tenemos 3 años en proceso de evaluación, el cual concluyó y no tenemos nombramientos aún. Como es una disposición que manda la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, mientras no le den a la Coordinación Estatal la línea ya para poderlos entregar, no podemos entregarlo. Estamos en espera nada más de que la Coordinación Nacional los asigne, porque es una plaza de nueva creación. Y el maestro que se vaya a incorporar a una función de asesor técnico pedagógico tendrá que renunciar a la que tiene, claro, para recibir una nueva. Y en ese proceso deberán analizar si les convienen o no. Porque miren, la plaza de ATP tiene un sueldo. Y hay compañeros que son ATP y tienen doble plaza. Oh. Entonces no les va a convenir dejar su doble plaza por una de ATP que tiene un salario menos. Entonces eso lo está valorando la Coordinación Nacional. En cuanto lo tengamos ya nosotros, pues lo vamos a hacer del conocimiento de los que se han visto beneficiados. Álvaro Castellanos nos dice que leamos su comentario anterior, es el que ya lo leímos, ya les dio respuesta al secretario del que había cursado lo de física elemental. Sí, y sí, que se acumularon. Ah, ajá. Entonces, pero ya está, ya respondió, Álvaro, si quieres que te amplíe la información, avísanos nada más, y si no, revisa el programa al término para que ahí esté la respuesta que está concreta y a dónde te debes dirigir. ¿Todavía no hay del cine? Sí. ¿Ah, ya hay? Pero ahí se lo debo. Sale, a ver, seguimos, porque hay varios. Y nos dice aquí, tengo una buena respuesta arriba, por favor, léanla, ya la leímos, Álvaro, sí, la misma, Magali García, aseguren el beneficio del estímulo porque la evaluación pasada no se otorgó. Sí, está asegurado, es un recurso federal
que se tiene que entregar y solo nada más basta que se demuestre que se lo ganó y se le entrega, claro que sí. Silvia Díaz, importante. Mario Alberto Robles, saludos profesor Jaime, un gran ser humano comprometido con la educación del estado, saludos de parte del místico, ya también ya te dio respuesta, estás agendado también, ahí está pendiente. Magali García, se asegura el beneficio del estímulo, sí, ya nos están llegando a repetir las preguntas, disculpas, se nos están repitiendo aquí, no sé por qué causa, tal vez se congestionó la red, pero Ruth Ramírez dice, ¿por qué después de ser evaluado y ser idóneo en primer lugar, después de 15 años de realizar la función supervisora, me dan un oficio de comisión como supervisora encargada por un ciclo escolar? Bueno, eso tiene una justificación. ¿Por qué se concursa cada año? Porque si en el momento en que se concursa no hay una plaza libre, pues no se le va a otorgar a nadie, porque no hay una plaza que concursar. ¿Pero por qué la razón de concursarlo? Porque la vigencia de la evaluación tiene un año. La vigencia, sí. Y en ese año pueden ocurrir muchas cosas. Claro. Jubilaciones, ascensos, renuncias, defunciones. Entonces, si no tenemos una lista de prelación, ¿a quién vamos a recurrir? Exactamente, sí. También los maestros sabemos, Juan Ramón, que cuando no existe una plaza disponible en la que yo concursé, me pueden ofrecer un contrato, sí, pero plaza no. Una comisión sí, pero plaza no, mientras no las haya disponibles. Esa es la razón de ser por qué no se les pueden entregar y se dan solo comisiones porque el servicio se tiene que dar. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Sí. Tenemos una zona de educación telesecundaria que tiene más de 15 años sin supervisor porque no había plazas. Sí. Y nosotros las hemos solicitado. Fíjate bien, y me da muchísima pena decirlo. Una compañera, excelente maestra, supervisora, que se venía desempeñando durante muchos años ahí como supervisora y que era querida, es querida por sus maestros y todo, nosotros le ratificamos su... Nos acaba de llegar una plaza y ella cada año que concursaba quedaba en primer lugar. Este año quedó en cuarto. ¡Híjole! Y nos llega una plaza. ¡Santo Dios! Digo, son así las situaciones, ¿verdad? La maestra muy muy comprensiva, yo platiqué con ella ayer y hoy, y revisó ese maestro, pues no me tocaba. ¿Y nada más llegó una? Nada más una. Pues nos hacía falta una, pues, nada más. Pues, ah, qué así gracias. Es. Bien, Magali García, se refiere a las escuelas de tiempo completo, también ya respondió aquí el maestro. Chavariux Covarrubias Dávila, saludos maestro Jaime, atentamente, Salvador Covarrubias de Comala. Son los ganadores. Ahí están los ganadores. Ya tenemos de abajo para arriba, de arriba para abajo. De arriba para abajo. De arriba para abajo. Está Chavariux Covarrubias Dávila, dice la autonomía curricular. A ver, Jaime, la pregunta, ¿cuál es la buena? A ver, recuerda la pregunta, ¿cuál era? La pregunta fue, ¿cuál era la gran innovación? ¿Cuál fue la gran innovación del arranque del ciclo escolar en todo el país y en particular en Colima? Más trabajo. Creo que no la atinaron, Los proyectos definitivos. Los van a mandar a evaluar a todos, porque no me hace que si no quieren evaluación. A ver, ¿tenemos alguna otra más sencilla? Bueno, ¿no? Podemos decir esta y yo, sí, damos sí, una favor, otra más sencilla. La gran innovación es el nuevo modelo educativo. Y de ello se desprende todo lo que son la cuestión de la autonomía curricular, la cuestión de estudios socioemocionales y otro tipo de actividades. Pero el gran reto fue precisamente el modelo educativo. Hasta yo me la sabía. ¡Qué barbaridad! Otra. A ver, otra. Tenemos tiempo. Fíjense bien. Otra pregunta muy sencilla. ¿Cuántos calendarios escolares contempla el ciclo escolar? Así es. Ahí no me decís, no te lo sabes. Hasta yo me la sé. Y lo voy a precisar para que no se equivoquen. Para educación básica. Para lo que es preescolar, primaria y secundaria. ¿Cuántos calendarios contempla el sistema educativo? ¿Cuántos calendarios escolares? Asústame. ¿Verdad? Mejor espero que contesten. Bueno, a ver, Juan Ramón, ¿qué más nos dicen? Teresa Rangel García dice aquí, ¿por qué se tiene que presentar la inconformidad si el servicio profesional tiene los datos? Pues debe ser comentarios de lo del maestro. Ah, del maestro, del maestro. Bueno, pues es un procedimiento, más vale. Bueno, es que yo lo quisiera precisar. Sí. Es que es un elemento que tiene el trabajador como una defensa cuando no está conforme con la información que se le da. Y voy a poner un ejemplo muy claro. A un trabajador le dan 10 horas temporales. Y él dice, bueno, ¿por qué me las dan temporales si yo me gané ese lugar? Porque son las horas que están libres, pero tienen dueño.
son dueñas, el dueño es Jesús Murguía Rubio, y él puede regresar. Las quiero. Entonces, no se le pueden dar en propiedad porque tienen un titular. Claro. Entonces, por eso se entregan de manera temporal, porque el titular puede regresar, si está en un permiso o si está en una comisión. Algo. Entonces, pero lo, como bien dice la maestra, los lineamientos están muy precisos, muy claros, y cuando alguno de ellos se viola por alguna irregularidad, está el recurso de la inconformidad. Por eso es. Así es. Imelda Aguilar, ¿qué pasa con los nombramientos definitivos para ATP? También lo mismo. En cuanto se tengan ya los recursos y los lineamientos para ellos, se van a dar. Ya están autorizados, ¿eh? Mari Rubio, saludos, hermoso esposo. Ah, gracias, claro. Mario. Igual un beso para él. Carlos Calvario, la novedad es que no pagaron, los padres de familia cuota voluntaria. Ah, bueno. ¿Dónde paso por el boleto? Ándale, pues. Álvaro Castellano, respecto a mi caso de las 12 horas, ya fui y metí la queja y he hecho todo. Pero solo me dan largas y me dicen que tengo que cumplir con el perfil. No me dan solución. Me gustaría que me aconsejara qué hacer. Incluso estoy estudiando una maestría y una nueva licenciatura para cumplir con el perfil, pero ni así me quieren dar las horas. Ayúdenme, por favor. Mire, yo voy a hacer una explicación sobre eso del perfil. Y es una situación que nosotros venimos arrastrando de muchos años. Anteriormente se daban horas sin que el maestro tuviera el perfil. Yo era licenciado en Derecho y me dieron horas de Ciencias Sociales. Y estuve trabajando durante muchos años como maestro de Ciencias Sociales. Y las tengo en propiedad y son mías y nadie me las puede quitar. Pero para efectos de evaluación, para efectos de promoción, hay un perfil que se debe cumplir. Y el propio servicio profesional docente en esos casos es muy estricto. No se permite que se le dé una plaza de preescolar a un maestro de secundaria, por ejemplo, porque tiene que cubrir un perfil. En el caso de educación secundaria, son muchas las modalidades que se pone y a veces el trabajador cuando se inscribe en la que considera que es afín, pero ya cuando se hace la revisión muy estricta, cuando se hace el análisis de la documentación, ahí al maestro se le debiera decir que no procede. Pero cuando ese filtro también pasa y el maestro se evalúa y sale idóneo, se dan esos casos. Así es. Por eso yo digo, existe el recurso de la inconformidad y yo le pido al maestro que lo haga valer. Incluso te quiero comentar, hemos recibido casos de que no podemos resolver aquí porque los lineamientos no nos permiten. Y nosotros les hemos costeado el viaje a los maestros para que vayan directamente a la Coordinación Nacional a presentar su queja. Entonces, ahí estamos en las mejores condiciones de revisar. Bueno, Álvaro, acércate nuevamente. Mario Alberto Robles, Autonomía Curricular y Educación Socioemocional. Sí. Alfredo Álvarez Ávila, Estaciones de Transmisión, y nos dice aquí, saludos maestro Jaime, un abrazo para los tres, gracias. Muchas gracias. Alfredo. Lisa Hernández Chavarín, saludos al secretario de Educación Jaime Flores Merlo, sin lugar a duda. La educación de Colima está en excelentes manos. Saludos también a la contadora Mari Rubio, quien está al frente del voluntariado de la Secretaría de Educación. Viene realizando un humano y muy sensible papel. Edgar Fabián Sevilla, dos. Ahí están. A ver, sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles son los calendarios escolares que rigen en esto? ¿Cuántos calendarios hay? Son dos, definitivamente. Sí. Para educación básica dije, ¿no? Para básica. Sí, sí, uno sí. Con 185 días. Y otro de 195. Efectivamente, esa es la correcta. Bueno, pues ahí está. ¿Quién fue el primero? De arriba para abajo. Oye, pero no te la sabías. ¿Dónde copiaste? Ahí me lo dijeron. ¿Cuál es entonces el que ganó? Entonces gana Edgar. Edgar Fabián Sevilla. De arriba hacia abajo, ¿verdad? Sí, de arriba para abajo. Edgar Fabián Sevilla. Ya tienes tu boleto, pase doble. Por inbox, por favor, para que se ponga de acuerdo, para que pases a recoger tu pase de cortesía aquí. Ahí está. Para dos personas. Ahí está, esa no estuvo tan complicada. ¿Sí? ¿Puedo aprovechar la pregunta para un comercial? ¿Se pudiera pensar que un calendario de 185 días trabaja menos que uno de 195? Y no es así, ¿eh? Los horarios se amplían. Por ejemplo, los maestros que se inscribieron en el horario de 185 días trabajan 15 y hasta media hora más para lograr completar diario. Esos 10 días de diferencia. Exacto. Sí. Las horas que se trabajan en el de 185 y 195 son las mismas, el tiempo es la diferencia. Hay quienes trabajan un poquito más de tiempo con el fin de dedicárselo a los niños que tienen rezago, con el fin de revisar los materiales y con el fin de poderle dar una conducción más adecuada
a la educación. En eso aprovechan ese tiempo para organizar su ciclo escolar, pero se trabajan las mismas horas. Ahí está la diferencia. Bien, un saludo a todas las personas que nos respondieron aquí. Aquí sí, muchísimas sí, gracias. Y Juan Ramón ya casi nos ya vamos casi nos porque vamos. Él tiene que abanderar una selección paralímpica. Bien, en un rato más. Sí, nada más aquí déjame, le doy lectura aquí a Cristian Rey. Dice, secretario, buenas tardes, soy maestro del estado, 8 años de servicio, evaluado como bueno en el desempeño docente, aún sin nombramiento. ¿Cree que para nosotros los del estado existe algún financiamiento para adquirir casa con apoyo de la secretaría? Bueno, ellos tienen su sistema de pensiones, hay prestaciones que son específicamente para los que están en el sistema federalizado a través del ISSSTE. Es correcto. Y hay prestaciones que los trabajadores agremiados a la sección 39 también tienen. Pero no por la secretaría. No, no, por parte no. de la secretaría son así diferentes. Aprovecho para decirles, se abrió justamente hoy o ayer. Ayer. La inscripción de solicitudes para quien quieren crédito hipotecario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, llámele ISSSTE, que está ya lista y abierta en el FOVISSSTE, que se encuentra en Aldama, sí. En el edificio ese grandote bonito, Aldama, frente a la Piedra Lisa. Ricardo Flores Magón. Exacto. Sí. Para todos. Una cuadra de la Piedra Lisa. Son federalizados, sí. Para que no nos equivoquemos. Y bueno, aquí Imelda Aguilar dice, la plaza de ATP ya la pagan a nivel nacional, y a nivel nacional me dicen que es un asunto de la autoridad local, en el servicio profesional docente local, dicen que están esperando fecha por parte del secretario. Ponga orden, maestro. Ya está decidido eso, lo tienen ya en el servicio profesional docente para entregarlo sin ningún problema. Bien, Jesús, es lo que tenemos hasta el momento. Ya. No te quedaste con algo porque luego dicen cosas. Ya. Él tiene que abanderar allá. Jaime, pues va a empezar la paralimpiada. Definitivamente, Colima repite como estado sede por segunda vez consecutiva. Yo creo que eso es un mensaje muy claro de que hay orden, hay organización y capacidad del gobierno del estado y de los responsables del deporte en Colima. En unos momentos más habremos de abanderar a la delegación que habrá de representar al estado de Colima. ¿Qué participación habrá de las escuelas? ¿Hay... Tenemos nosotros en el Departamento de Educación Especial muchos niños que son participantes en las diferentes categorías y que sin duda alguna van a estar representando al sistema educativo. ¿Turnos vespertinos siguieron? Siguen, claro que sí. Exacto. Sí. No hubo mayor problema. Bueno, pues ahí está ahorita viendo usted la gráfica, bueno, el video, perdón, respecto a la participación del año pasado de esta Paralimpiada Nacional. Nos fue muy bien y seguramente nuestros muchachos, nuestras personas que están van a participar, les va a ir todavía mejor. Así que ya estaremos muy pendientes, las transmisiones estarán muy pendientes también para que usted las vea y demás. Jaime, antes de retirarnos, ¿qué mensaje nos dejas? Si me permiten, yo quisiera, y he terminado todas mis entrevistas con este mensaje. A ver. En el sistema educativo, sin duda alguna, el modelo educativo es muy importante. Las tecnologías de la información son muy importantes. El trabajo que hacen los maestros es muy importante. Pero creemos que lo más importante es el sentido humano que le pongamos al trabajo educativo. Y lo digo por dos razones. Nosotros como maestros, además, somos padres de familia y tenemos hijos. ¿Y qué queremos como padres de familia para nuestros hijos? Lo mejor. Queremos dedicarle el mayor tiempo, darles cariño, atención, comprensión, y llevarlos de la mano para que logren sus metas. Así es. Eso queremos como padre para nuestros hijos. ¿Qué son nuestros niños en la escuela? ¿Qué son nuestros alumnos en las escuelas? Son nuestros segundos hijos. Porque después de la casa, la escuela es el segundo hogar. Y nuestros niños deben ser para nosotros como eso, como lo que son nuestros hijos. Yo esto que voy a decir, yo sé que los maestros lo hacen. Pero lo que yo estoy pidiendo a todos los maestros de Colima es que demos a nuestros alumnos lo que queremos para nuestros hijos. Que les demos el cariño, el amor, la comprensión, el acompañamiento. Y los demás, Jesús y Juan Ramón, llega solo. Sí. Los resultados llegan solos. Sí. Cuando el niño ve en ti el elemento que lo va a llevar, ve en ti el apoyo y la comprensión, lo demás viene solo. Porque la coordinación, el cumplimiento del plan y programa se da, porque hay una responsabilidad muy alta en los maestros, pero también por la gran participación de los padres de familia. Entonces, ese es el sentido y el toque que el sistema educativo colimense va a implementar para este ciclo escolar. Este sentido humanista donde los maestros vamos a ver a nuestros alumnos como lo que más queremos.
nuestros hijos. Y muchísimas gracias por la atención. Buen mensaje. Juan Ramón, ya nos vamos. Jesús, ya nos vamos. Nada más antes, déjame decirte que en estos momentos se está desarrollando todavía una sesión en el Congreso del Estado. Hoy pues quieren acabar con el rezago. Hoy nada más metieron 20 puntos. ¿Pero eran 100 qué? 196 iniciativas. ¿196 en 3 días? Sí, no, tienen que hacer 31. Tienen que hacer 31. Ah, ¿y sábado y domingo? ¿Tú quieres que vayan sábado? Darles la noticia de que por fin el día de hoy se hizo la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado. Con esto ya se le da la posibilidad al gobernador de que en los siguientes 10 días nombre al fiscal general del Estado. Por primera ocasión él tiene esa facultad. Entonces ya a partir de que se hace la declaratoria ya el gobernador puede hacer esta postulación, este nombramiento más bien, no postulación. Perfecto. Y también informarles de que el día de hoy pues los diputados aprobaron quién será el titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa, y por decisión unánime, no es Vox, ¿verdad? Por unanimidad se decidió que el titular de este órgano es el licenciado Mariano de Jesús Castañeda García, quien hoy mismo se abrió un espacio solemne en la sesión ordinaria y ya rindió protesta. Ya cobra desde hoy. Bueno, bien hecho, muy bien hecho. Va a presentar, ¿sí? Es parte de lo que tenemos, la sesión todavía continúa, más o menos va para de aquí a las 8 o 10 de la noche. Pues nuestro agradecimiento a usted que nos aguantó a lo largo de estos minutos, ojalá quiera hacerlo también el próximo viernes, le tenemos invitado o invitada que seguramente querrá usted dialogar con ella. Gracias, esto es Perchero. Cuelgue lo que quiera.